Mi nombre es Gerardo Sandoval Méndez y voy a hablar de las diferencias entre psicología social psicológica y psicología social sociológica. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que estas dos psicologías nacen de diferentes ciencias, como sus nombres las dicen. Por ejemplo, la psicología social psicológica nace de su ciencia madre, que es la psicología. La psicología prioriza al individuo, su comportamiento más próximo, por así decirlo, y todos los fenómenos que suscitan en él. Por otro lado, la psicología social sociológica nace a partir de la sociología. La sociología lo que prioriza es el comportamiento social, el grupo, la estructura social y el periodo histórico en el que se vive. Por otro lado, que los psicólogos y los sociólogos hayan escrito sobre psicología social no significa que estos estén completamente determinados por su ciencia madre. Y esto lo vemos principalmente con un autor importante, que es Moscovici. Moscovici, si bien estudió psicología, la teoría que él desarrolla, que es la teoría de representaciones sociales, está completamente dominada por un sociologismo. Él decía que ya no hay que estudiar al individuo en los laboratorios, sino hay que estudiarlo en sociedad. El comportamiento del individuo va a estar influenciado por el momento histórico en el que se está viviendo. Y de alguna manera, ciertos grupos y otros individuos van a tener ideas muy parecidas con el cual ellos van a actuar sobre la realidad social. Por otro lado, también hay sociólogos que están influenciados completamente de la psicología. En este caso, estos sociólogos desarrollan una sociología conductista. Principalmente retroalimentada por el conductismo de Skinner. De hecho, esta es la sociología más práctica que se conoce, según Richter, y está completamente desvinculada de toda la teoría sociológica clásica. Pero lo que marcó ruptura entre estas dos psicologías la vemos principalmente en la psicología social psicológica. El autor principal que fundó la psicología social como una ciencia experimental fue Flor Ipor. Este autor agradecía a los sociólogos por haber escrito sobre psicología social, pero él remarcaba que esta sigue perteneciendo a la psicología individual. La psicología social no deja de ser psicología del individuo. Así que lo que él hace es dar una nueva visión sobre lo que es la psicología social, de una manera al estilo de las ciencias naturales. Así que lo que él hace es romper el grupo. Para él, el grupo no existe. Lo que existen son individuos, son conductas observables. Y lo que él puede ver es que estos individuos se van a influenciar mutuamente. El individuo es estímulo y respuesta a la vez. La conciencia nace por el sistema nervioso. Y por ejemplo, él criticaba ciertos conceptos de algunos sociólogos, como por ejemplo la conciencia colectiva. Él dice que esta no existe. Esta conciencia no se puede ver. Porque como ya había dicho, la conciencia solo lo tienen los individuos. Él menciona que, por ejemplo, en los aconteceres sociales, como la revolución, los que hacen el cambio son los individuos, no el grupo. Y pues su método que él utiliza es la experimentación. Por otro lado,
La psicología social sociológica no puede tener un diálogo con la otra psicología, debido a que sus planteamientos son completamente diferentes. Y en este caso, pues esta está completamente dominada por la sociología. Si bien algunas representaciones importantes, algunas teorías importantes son como por ejemplo la teoría de representaciones sociales, la sociología fenomenológica y el interaccionismo simbólico. Todas estas teorías estudian al individuo en la vida cotidiana y su comportamiento, según estas teorías, no está determinado mecánicamente, sino que es un comportamiento con significado. La sociedad le da el significado a ese comportamiento y estos individuos lo entienden. Pero además, estos individuos son individuos libres, individuos que tienen la capacidad de crear cosas, de imaginar. Así que estas teorías tratan de romper con esos mecanismos que atan al individuo y le dan cierta libertad sobre su actuar. Por otro lado, igual lo que tratan de hacer es vincular tanto el individuo y la sociedad. La sociedad influye en el individuo, pero el individuo también influye en la sociedad. No se puede pensar una